educa, pero sobre todo da libertad. 42 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, por primera vez en formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como @filminería, del 18 de febrero al 1 de marzo de 2021. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Buenas tardes, la 42ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, celebramos la primera edición virtual de la feria. Como ya es tradición en el programa de actividades culturales, contamos con el ciclo de divulgación científica. Este es organizado por la doctora Alicia González Manjarres, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Los invitamos a que nos acompañen los próximos minutos, pues la doctora Alicia González Manjarres ha convocado también a una colega, gran especialista, que abordará sin duda un tema más que vigente en el que estamos inmersos por el contexto actual en el que nos encontramos. Antes de ceder la palabra a la doctora Alicia González Manjarres, los invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales y por supuesto visite la página web de la Feria del Libro del Palacio de Minería, www.filminería.unam.mx. El Twitter oficial es @filminería y el Facebook oficial es Filminería. Les recordamos que esta edición virtual del Clásico de la Ciudad de México se estará llevando a cabo del 18 de febrero al 1 de marzo. Ahora bien, los invito a que se quede con nosotros para disfrutar de esta gran charla titulada Mitos y Realidades de las Vacunas. Le cedo la palabra a la doctora Alicia González Manjarres. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues me da mucho gusto que estemos en este momento celebrando, llevando a cabo la edición 42 de esta feria y que hayamos podido que haya toda la organización de la feria y el licenciado Macotela ha logrado que a pesar de las circunstancias difíciles que pasamos, hacer una edición virtual, como se dijo ya. La verdad que es muy interesante y para nosotros muy importante. Hace 14 años que el interés del licenciado Macotela, director de la feria, por la divulgación científica, nos convocó para que organizáramos año con año ciclos de diferentes temas científicos, todos ellos presentados por especialistas de la mayor calidad, mexicanos y alguna vez algún extranjero ha venido, realmente con el fin de dar a conocer el trabajo científico de manera, en forma de divulgación, para que toda la gente se entere de qué es lo que hacemos en nuestros laboratorios, a qué se dedica la ciencia, qué significa hacer ciencia en México. Tenemos en esta ocasión la presencia, como siempre, de una experta en la materia de virus, que es la doctora Susana López Charretón. El énfasis de nuestros ciclos ha sido siempre que los mejores presenten el trabajo. En este caso tenemos un caso excepcional, que es el de la doctora Susana López. Ella trabaja en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, hizo su licenciatura y su doctorado en la investigación biomédica básica y su trabajo se ha enfocado en caracterizar la interacción virus-célula-huésped de virus causantes de enfermedades gastrointestinales en niños, principalmente rotavirus, astrovirus. En este campo, la doctora ha publicado más de 140 artículos de investigación. Esto quiere decir que más de 140 veces ella ha escrito y comunicado sus hallazgos para que otros colegas científicos se enteren y sepan, ya se encontró esto y así sigan adelante con su trabajo. Estos trabajos se han citado más de 4.500 veces, es decir, la repercusión del trabajo nuestro se mide en qué tan importante ha sido para la comunidad científica conocer el trabajo y usarlo para apoyar futuras investigaciones en los datos. Evidentemente, la doctora Susana López ha recibido un buen número de premios sin distinciones, algunos de los cuales voy a mencionar por sus aportaciones a la ciencia.
ha sido reconocida y entre los más importantes destacan el premio de la Academia de Investigación Científica en el área de ciencias naturales en 1993, el premio Carlos Finlay de Microbiología UNESCO en 2001, el premio de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo en Biología en 2008. En 2012 recibió el premio L'Oréal de la UNESCO y ha recibido el premio UNAM de Investigación en Ciencias Naturales en 2013. Recientemente ha sido invitada a formar parte del Colegio Nacional, que va a entrar como miembro en unos meses, pero realmente esa es una distinción enorme que muy pocos mexicanos tienen y es un orgullo contar con la doctora Susana dentro del Colegio Nacional. Entonces, el día de hoy, Susi nos va a hablar de los mitos y realidades de las vacunas, tema muy de su conocimiento y que además nos van a permitir a nosotros entender mejor el problema que estamos viviendo, por qué se requieren las vacunas, por qué esta es una solución importante, cómo son las vacunas, cómo hay que ponérselas, son peligrosas, no son peligrosas, etcétera. Todo esto nos lo va a platicar la doctora Susana López Charretón en una magnífica charla. Esperamos todos ustedes escuchen y se interesen en el tema. Muchas gracias, Susi. Me da mucho gusto presentarte, que estés con nosotros y compartir contigo esta tarea tan bonita que es difundir y dar a conocer nuestro trabajo. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, que hago con muchísimo gusto. Quiero compartir mi pantalla, si me permiten un segundo. Para empezar, quisiera agradecer pues Alicia González por esta invitación, al licenciado Macotela por esta iniciativa que me parece tan importante para poder hacer llegar nuestros conocimientos a más personas y bueno, a todos los organizadores de la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión, mi tema es hablarles un poco acerca de las vacunas, de qué son las vacunas y cuáles son los problemas y retos que estamos enfrentando últimamente. Para empezar, quiero decirles que las campañas de vacunación, como ustedes han de saber, han sido muy exitosas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se salvan de 2 a 3 millones de vidas. Aquí hay dos ejemplos, uno de vacunas que se iniciaron en cierto tiempo y que han tenido un éxito enorme. Por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis, que ahora es una enfermedad que ya nadie se acuerda que existe. Empezó la vacuna a mediados de los años 50 y esa enfermedad está prácticamente erradicada en el mundo. Otra vacuna que se inició en el 60 y tantos, es la vacuna contra el sarampión, que es una enfermedad que apenas estamos volviendo a ver y ese es uno de los problemas que tenemos, pero cuando se inició su vacunación hubo un control muy grande acerca de esta vacuna, acerca de esta enfermedad, perdón. Es importante que les mencione que las enfermedades virales y enfermedades infecciosas han convivido con nosotros toda la vida. Tenemos evidencias, por ejemplo, de que restos de momias, por ejemplo, los restos de Ramsés V, presentaban cicatrices de viruela. La viruela es una enfermedad causada por el virus de la viruela que tiene una mortalidad, que alcanza una mortalidad del 35%. 35 personas de cada 100 morían por esta enfermedad. También hay dibujos o históricos que nos hablan que 900 años antes de Cristo en China empezaban a hacer intentos de vacunación. Y otro punto histórico que es muy interesante es que el 90% de la población indígena fue diezmada durante la conquista por infecciones virales. No fueron los conquistadores los que acabaron con los indígenas, fueron las enfermedades virales que trajeron entre ellas la viruela. Afortunadamente, en 1796, un médico inglés llamado Edward Jenner, gracias a sus observaciones, empezó a hacer estos estudios. Se dio cuenta, estaban en una época en Inglaterra, de una muy fuerte epidemia de viruela y notó que las mujeres que ordeñaban vacas durante la ordeña se contagiaban de una especie de viruela que tenían las vacas, pero que no les causaba la enfermedad mortal que conocían.
y después se dio cuenta que estas mismas mujeres nunca se enfermaban de viruela. Entonces, lo que él hizo fue tomar un poquito de líquido de las pústulas que desarrollaban estas mujeres cuando se infectaban a partir de las vacas, y este liquidito se lo inoculó a un niño. Esta es la primera vacuna que existió, porque después vieron que el niño al que le habían puesto estas gotitas de virus, del virus de las vacas, se protegía contra la infección. Entonces, esta es la primera vacuna, se llama vacuna justamente porque está derivada de un producto vacuno, en 1796. En 1800, un doctor español, el doctor Francisco Javier de Balmis, conocedor de las hazañas de vacunación del doctor Jenner, y estando muy sensibilizado porque había viajado a países en Centroamérica y a países en África y había dado cuenta del gran problema que causaba la viruela, convenció al rey de España de que le prestara, digamos, y le diera dinero para hacer un viaje en barco para llevar justamente la vacuna a América y a África. Esta es la expedición de Balmis. Y un dato muy curioso del asunto es que entonces no sabíamos lo que era una vacuna. Entonces solamente sabíamos que se podía transmitir a través de, digamos, que tomar el líquido de una pústula y ponerlo en otra persona. Entonces, para llevar la vacuna, lo que hizo el doctor Balmis fue llevarse en su barco a 22 huérfanos, a los que les fue inoculando poco a poco, uno por uno, la vacuna, y de esa manera la vacuna llegó viva, digamos, llegó en buen estado a América, gracias a esta iniciativa que fue enorme, y bueno, a todo el apoyo que recibió esta vacuna. Sabemos ahora que esta enfermedad que fue terrible, fue erradicada. Esta es la única enfermedad que en 1980 fue declarada como erradicada en la faz de la Tierra. No existe ya viruela en el mundo. De hecho, desde 1980 ya ni siquiera se vacunan a las personas. Este no es el caso con todas las vacunas y estamos en vías de trabajar acerca de las vacunas. Pero, ¿cómo funcionan las vacunas? Déjenme platicarles un poco cómo es que actúan las vacunas. Como ustedes saben, normalmente nos inoculan una pequeña cantidad de algo que llamamos de algo que es un antígeno. Las vacunas pueden ser inyectadas, como las que conocemos, pero también pueden ser orales. Si piensan, por ejemplo, en la vacuna de polio que le dan a los niños en el súper, por ejemplo, esas son vacunas orales. La intención es exponer al organismo a una pequeña cantidad de algo que se parece al agente que causa la enfermedad. Esto se llama antígeno, es inocuo, no nos hace daño, y una vez que ingresa al organismo este antígeno, lo que hace es despertar la alerta en las células inmunes de nuestro organismo, que lo reconocen como extraño y empiezan a producir moléculas que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos reconocen a la partícula con la que se inocularon y la atrapan, por decir así, y evitan que haga daño. Esto es lo que sucede durante una vacunación. Simplemente nos preparan para reconocer al antígeno. Cuando tenemos ya un reto real, cuando nos exponemos, ya estamos vacunados y nos exponemos a un microorganismo o a un virus, nuestro sistema inmune ya aprendió a reconocerlo como extraño y rápidamente prepara una gran cantidad de anticuerpos que se unen al agente extraño y lo neutralizan. Es por eso que es muy importante estar vacunados, porque estamos preparados para reconocer al agente extraño y evitar que nos haga daño. ¿Cómo se hacen las vacunas? Hay distintos tipos. Digamos que, hablando de virus, hay vacunas inactivadas, que lo que se hace es que se purifican muchos virus y se les pone un agente químico que los inactiva. Esos virus ya no son infecciosos, pero los podemos usar como inmunógenos, como antígenos para vacunar. También podemos hacer que los debilitara los virus a través de distintos tratamientos en el laboratorio. Los virus ya se reproducen solo un poquitito en el organismo, pero no causan daño. Más recientemente, ya hay vacunas que se hacen en base a pedacitos del virus, por ejemplo.
a las proteínas o al genoma del virus, podemos tener estos pedacitos que podemos utilizar como inmunógenos, como subunidades para inocular a las personas. ¿Qué condiciones tiene que tener una vacuna para ser segura y efectiva? Tiene que ser segura. Tenemos que saber y se prueba, y estas son las fases clínicas que ustedes han oído mucho en esta temporada, no debe de causar enfermedad. Al inocularla no debe de causar ninguna enfermedad ni debe de causar efectos secundarios severos. Además, queremos que la vacuna sea capaz de inducir la inmunidad protectora poblacional, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Que esta vacuna nos proteja por largo tiempo. Esa es otra de las características que queremos de las vacunas. Que sea de bajo costo. Para que una vacuna pueda ser universal, la ONU calcula que debe de costar menos de $1 la dosis para que pueda tener una cobertura mundial, digamos. Debe de ser estable genéticamente, no queremos que vaya a regresar a su estado infeccioso. Debe de ser fácil guardarla para poder mantenerla durante los viajes que tiene que llevar la vacuna desde la fábrica hasta las personas, y tiene que ser fácil de administrarse. Las partes que tiene una vacuna son el antígeno, como ya dijimos, que representa al virus o a una parte del virus, que es el que va a estimular al sistema inmune y nos va a preparar. También se le pone un poco de adyuvantes, que son sustancias que potencian la respuesta del sistema inmune, que son muy generales, y también a veces se les ponen estabilizantes o conservadores para que no se vaya, para que se mantenga en buen estado esa preparación de vacuna mientras llega a las personas. Ahora, es muy importante un concepto que ahora hemos oído mucho, que se llama la inmunidad de rebaño, que yo creo que se traduce mejor como una inmunidad de grupo o una inmunidad comunitaria. En este caso, el concepto es que las vacunas no solo funcionan para cada individuo, sino que cuando hay un número crítico de personas que ya está vacunado, se disminuye mucho la probabilidad de que haya brotes epidémicos. Y entonces, eso protege a las personas que no se han vacunado. Esto es muy importante, no porque haya personas que no se quieran vacunar, sino porque hay personas que no se pueden vacunar. Hay vacunas que no se pueden aplicar a niños muy chiquitos, porque todavía no está maduro el sistema inmune de los niños. Hay vacunas que no se pueden aplicar a personas que son inmunosuprimidas, porque no pueden no pueden montar su respuesta inmune. Hay vacunas que no se les pueden aplicar a personas mayores o que tienen ciertas enfermedades. Entonces, si ustedes imaginan, si ustedes ven esta imagen y piensan que todos los que tienen paraguas ya se vacunaron, cuando una persona no está vacunada, ni siquiera se da cuenta que está lloviendo, porque los demás la estamos protegiendo, porque no puede llegar el virus, porque todos estamos protegidos. A medida que se vacunan menos personas, entonces empieza a haber infecciones muy serias para aquellas personas que no se pueden vacunar. Entonces, yo considero que el acceder a la vacunación es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que tomar ese compromiso para proteger a los demás. Sin embargo, hace ya varios años, empezó un movimiento antivacunas, que es un movimiento social que ha crecido muchísimo, en el que están en contra de la vacunación, están promoviendo que no se vacunen a los niños contra ninguna enfermedad. Han llegado a tener tanta fuerza que en el 2019, antes de que empezáramos con esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud consideró que este movimiento antivacunas representaba una de las 10 principales amenazas a la salud. Y los argumentos que estos grupos utilizan son varios, que quisiera tratar de hablar de ellos con ustedes para desmitificarlos un poco. Uno es muy fuerte, que las vacunas causan autismo. Este mito en realidad empezó hace aproximadamente 20 años, cuando un médico publicó un estudio en una revista muy importante, en la revista Lancet, en la que publicaba sus observaciones diciendo que varios niños que habían recibido la vacuna triple contra sarampión, paperas y
y rubiola desarrollaban autismo. Y esto causó un revuelo tremendo, porque era una vacuna que ya se estaba utilizando muy ampliamente, y las compañías y los investigadores responsables de esta vacunación empezaron a hacer estudios muy extensos. Al analizar con cuidado la parte experimental, se dieron cuenta que los resultados publicados en ese artículo carecían de estadísticas significativas, eran un número muy pequeño de muestra, y no debía de haber sido publicado ese artículo con esa falta de rigor científico. Por otro lado, las mismas compañías e investigadores demostraron con varios estudios paralelos, se gastó muchísimo dinero en demostrar que esa vacuna no estaba causando autismo. Aún hace 2 años todavía hubo un estudio de 600.000 niños en Dinamarca vacunados con esta vacuna que se siguieron a lo largo del tiempo y no demostraron ninguna tendencia al autismo. De hecho, la publicación se retiró. Al médico que publicó esto se le retiró la licencia porque además tenía conflicto de interés con una compañía. Pero sin embargo, el daño está hecho y mucha gente se va con esta noticia falsa, ¿no? Entonces, es claro que las vacunas no causan autismo. Ahora sabemos que el autismo puede ser un defecto genético que se manifiesta inclusive in útero. Luego, otro argumento es que el sistema inmune de los bebés no puede con tantos antígenos, no puede con tantas vacunas. En total, durante el primer año de vida se le ponen a un niño aproximadamente 16 vacunas. 16 vacunas no son nada comparado con todo el ambiente externo al que un bebé se expone desde el nacimiento. Si ustedes se ponen a pensar todo lo nuevo que ve un bebé saliendo del seno materno es miles de veces más grande que esto, y sí podemos con todo ese reto. La inmunidad natural, dicen, es mejor que la inmunidad generada por las vacunas. Esa afirmación en algunos casos es cierta, si sobrevive a la enfermedad. En muchos casos, sabemos que una persona que ha sido infectada con un virus tiene una inmunidad de por vida. Pero también sabemos que muchas de las enfermedades contra las que se están haciendo las vacunas son mortales o dejan secuelas muy serias. Entonces, pues sí, a pesar de que son mejores inmunógenos las enfermedades, el riesgo que corres al tener esas enfermedades no garantiza el experimento. Las vacunas contienen compuestos tóxicos. Esa es una afirmación por la cual les dije qué es lo que llevan las vacunas. Llevan esto de adyuvantes y llevan esto de conservadores. Y es cierto que tienen compuestos como aluminio, como algunos compuestos de mercurio, pero los tienen en dosis que son muchísimo menores de lo que tiene cualquier alimento. El salmón tiene muchísimo más mercurio, por ejemplo, que cualquier pequeña cantidad que se le pone como conservador a las vacunas. Todos los compuestos que tienen las vacunas son en dosis mucho menores a las que podrían representar un daño tóxico. Claro que si a nosotros nos dicen, esto contiene mercurio, pensamos que es muy tóxico, no necesariamente a la dosis a la que se les está dando. Entonces, es como sobreexagerar algunas cosas que no tienen en realidad ningún efecto tóxico. Otra cosa es que las mejoras en la higiene y sanidad son responsables de la disminución de las enfermedades infecciosas, no las vacunas. Pues este argumento es prepandemia, porque ahora sabemos que no importa qué condiciones de seguridad, estamos igualmente infectados en Londres que en África o que donde quieran. Entonces no hay condiciones de sanidad que sean suficientemente fuertes para prevenirnos de infecciones virales. No vale la pena el riesgo de vacunarse, además de que las vacunas causan la enfermedad de la que se supuestamente protegen. Ese es un mito enorme, que la gente siempre tiene la idea de que se le está poniendo algo malo. En realidad, ahora que estamos oyendo cómo se hacen las vacunas, sabemos que eso definitivamente no tiene ninguna base sólida. Los inmunógenos que se utilizan para inducir la respuesta inmune son muy seguros y imposible que causen la enfermedad. La vacunación, dicen, es un negocio de los médicos y las farmacéuticas, pues no creo que sea un negocio para médicos, que les conviene más tener enfermos que vacunados, ¿no? Y las farmacéuticas, en realidad,
tienen que hacer una inversión muy, muy, muy grande y para poder sostener este tipo de medicamentos, digamos, y no es negocio. Tan es así que ha sido muy difícil captar a los inversores para hacer las vacunas. No estoy hablando de la vacuna de ahora, sino que las vacunas previas siempre se han visto en problemas de desarrollo porque la inversión es demasiado alta, no es un negocio. Ahora, no puedo evitar, aunque no era la intención de mi plática inicial, el hablar un poco acerca de lo que sabemos de las vacunas que están actualmente desarrollándose contra el SARS-CoV-2. Como ustedes saben, este es el virus causante de la pandemia actual que estamos pasando todos, y lo que queremos es generar anticuerpos que nos ayuden a neutralizarlo y evitar que la gente se enferme. Y esto, bueno, es más que obvio por la situación en la que estamos el día de hoy. Sabemos que al día de hoy más de 90, 93 millones de personas se han enfermado en todo el mundo y ya han fallecido 2 millones de personas en todo el mundo a consecuencia de esta enfermedad. De modo que requerimos de tener medidas no solo terapéuticas y de cuidados médicos, sino también poder prevenir la infección. Somos 8 mil millones de personas, todavía quedamos muchos susceptibles alrededor del mundo. Y en nuestro país, pues todos conocemos los números diarios que nos recitan todos los días, así es que no es necesario hablar, pero estamos todos en el mismo barco, necesitamos vacunas. Como ya habíamos hablado, las vacunas se pueden desarrollar de distintas maneras y en el momento actual se están desarrollando muchas vacunas. Esta es una, digamos que una lista de las vacunas que se están haciendo en el mundo. Esta es una referencia ya vieja del mes pasado, pero sin embargo nos habla de que ya tenemos por lo menos aprobada una vacuna para uso. Hay 6 que están ya permitidas para uso limitado, o sea, ya se pueden empezar a aplicar. Y hay varias otras vacunas que están en distintas fases de ensayos clínicos. Les quisiera platicar acerca de las dos vacunas, bueno, de los dos tipos de vacunas que se están utilizando actualmente. Una es la de vectores virales recombinantes y otra es una vacuna que se hace en base al RNA. Las vacunas que se están utilizando actualmente, que son, que ustedes han oído, la vacuna de AstraZeneca o la de CanSino, por ejemplo, están basadas en que usamos adenovirus, que son virus que causan gripa, que están modificados genéticamente, no se pueden replicar, pero usamos, digamos, que el cascarón y el genoma del adenovirus que no se puede replicar, y le metemos un pedacito, por ingeniería genética, le metemos un pedacito que lleva las instrucciones para producir la proteína del spike, que es la proteína que está hasta fuera del virus del SARS-CoV-2 y contra la que queremos hacer anticuerpos. Estos adenovirus, lo que se hace es que, como les digo, no se replican, pero se inoculan en las personas, entran en las células y ahí dirigen la expresión de la proteína S. Esta proteína es reconocida por las células del sistema inmune y estas la presentan a las células T y a las células B y se producen anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Las vacunas más avanzadas en este momento de este tipo son la vacuna de AstraZeneca, que está utilizando un adenovirus de chimpancé, no es un adenovirus humano. La vacuna CanSino, que es una vacuna china que está utilizando un adenovirus 5, y una vacuna rusa, que es la Sputnik, que está utilizando una mezcla de 2 adenovirus, una dosis de cada uno de esos adenovirus recombinantes. Y un poco más atrasada va una vacuna de Johnson & Johnson, que también está utilizando un adenovirus tipo 26. El otro tipo de vacunas, les llamamos vacunas genéticas, son vacunas las más modernas que tenemos, pero no por eso quiere decir que sean muy experimentales. Hace ya más de 10 años que se ha empezado a utilizar este tipo de estrategia para hacer las vacunas, y es por eso que hemos podido ver la formación de, bueno, no la formación, sino la creación de vacunas tan rápido, porque las plataformas de vacunación ya existían.
sea, el ejemplo que les di de adenovirus ya se está usando para vacunas, por ejemplo, para ébola. En este caso, las vacunas de RNA consisten en que un fragmento de información genética del SARS-CoV-2, que es el que dirige la expresión o el que lleva las instrucciones para hacer la proteína de superficie, se mete dentro de una burbujita de lípidos. Esta burbujita lo protege y esto es lo que se utiliza para inmunizar a las personas. Como les digo, esta capsulita de lípidos con el RNA se inocula en las personas. El RNA en las células lleva las instrucciones para hacer la proteína del spike y sucede lo mismo que con las otras vacunas. Se presenta a las células a las células del sistema inmune y esto induce la formación de anticuerpos que pueden neutralizar el virus. En este caso ya hay dos vacunas aprobadas que se están utilizando en Moderna en Estados Unidos y Pfizer, la vacuna de Pfizer que ya está autorizada inclusive en nuestro país y que ya se está empezando a distribuir. Suena muy bien, tenemos muy buenas noticias acerca de estas vacunas y creo que lo que tenemos que tener es mucha paciencia, porque la realidad es que somos 8 mil millones de personas en el mundo, cerca de 8 mil, y se calcula que para tener una inmunidad de rebaño, este concepto del que les hablé de que tenemos que estar la mayor parte de las personas protegido, se calcula que tiene que haber un 70 o un 80% de personas ya vacunadas. Entonces, el 80% de las personas vacunadas nos falta muchísimo, ¿no? Entonces, me gusta acabar con esta idea de que es una responsabilidad de todos la vacunación. No podemos dudar en vacunarnos, son seguras, las vacunas son seguras y están hechas para protegernos a nosotros y a aquellos que no se pueden proteger a través de la vacunación. Somos muy afortunados en nuestro país porque contamos con un esquema de vacunación muy amplio que está garantizado para todos los niños en el país. Entonces, pues, ni siquiera dudarlo. Y esperemos que pronto tengamos todos el acceso a vacunas contra esta pandemia, ¿no? Para recordar finalmente, yo creo que es muy importante que mantengamos la calma y la paciencia en esta y en todas las situaciones de este tipo. Busquemos fuentes de información serias. El problema con estos grupos antivacunas es que se basan en que las redes sociales son capaces de replicar mucha información falsa y eso es muy difícil de contener. Entonces, debemos de buscar fuentes de información muy serias, cuidarnos, ¿cómo le hacemos? Pues vacunarnos cuando se puede contra lo que podemos en este momento, protegernos en la situación actual a través de distanciamiento social y cubrebocas, higiene personal. Dos páginas muy interesantes para mí que son muy buenas referencias es la página de la Organización Mundial de la Salud, que tiene toda una sección para el público en general que es muy interesante, y en la Sociedad Mexicana de Biología tenemos una página, toda la página tenemos información acerca de temas virológicos de interés. De hecho, en la Sociedad Mexicana y con apoyo del CONACYT hicimos un libro hace 2 años que se llama Pablo tiene sarampión, que es un libro para niños y para sus papás. Que explica para los niños cómo funcionan las vacunas y por qué nos debemos de vacunar. A mí me gustaría mucho poder donar unos libros para nuestros oyentes. Así es que si están interesados, no tengo muchos, pero sería muy, muy agradable para nosotros poder dar a conocer este libro. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Susi. Nos da mucho gusto haberte escuchado, haber estado contigo este día. Realmente ha sido una charla muy amena, muy interesante, muy didáctica, y yo creo que todos los que te han escuchado saben más ahora de lo que es una vacuna, y tu contribución desde luego está en la divulgación, pero ahorita más que nunca es importante que entendamos qué es lo que está pasando, qué es una vacuna y por qué es importante recibir la vacunación. Muchísimas gracias, Susi, por todo tu trabajo. Gracias. Alicia, muchísimas gracias por la invitación y pues con muchísimo gusto cuando quiera. Muchas gracias, doctora Susana López Charretón.
Doctora Alicia González Manjarres, muchas gracias por la participación que tuvieron en esta ocasión con nosotros en esta primera edición virtual de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Agradecemos, como siempre, esta entusiasta participación. Y no me queda más que agradecer en nombre de la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de estos minutos. Esperamos que hayan disfrutado de esta gran charla y los invitamos a seguir pendientes de la programación de las actividades y, por supuesto, de las transmisiones que estaremos haciendo a través de nuestra página web y las redes sociales de la feria. La página web de la Feria del Libro del Palacio de Minería es www.filminería.unam.mx y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encontramos como @filminería y en Facebook, el Facebook oficial es Filminería. Mi nombre es Elías Franco y agradezco su presencia.